interior de la torre. En muchos casos, las estructuras de madera eran independientes de la del perímetro de piedra. Es decir, se construía una estructura interior de madera y luego se construía la parte exterior de piedra en muchos casos. Había veces que esa parte que se construía para ser el interior del edificio acababa siendo la propia torre y se forraba también de madera, que es lo que se llamaban cadalsos, que había varios en Galdames, de todo eso no nos queda rastro porque en su mayoría se acabaron quemando. Pero bueno, en todo caso, que tener en cuenta eso, que muchas veces la estructura de madera era independiente a la estructura de piedra. Esto lo construyeron unos canteros gallegos que trabajaron muy bien, que les trajo Miguel de la Vía cuando empezó con toda la reconstrucción de todo este edificio. Realmente fueron unos artistas. Aquí tenemos a otro protagonista de esta historia, que es Santiago. Santiago es el patrón de la iglesia de Loizaga, una iglesia que está aquí cerquita, y era fundación particular de los Loizaga. Y este es el santo original de la ermita. Este solo es, bueno, de la parroquia, que ahora es ermita. Ahora solo sale una vez a la calle al año, que es el día de Santiago, da una vueltilla por la plaza y luego pues otra vez vuelve aquí para pasar el resto del año. Es una imagen muy antigua y con mucho valor, es de madera y es muy antigua. Luego ahí atrás veis el acceso que se abrió, que en su origen era una puerta pequeñita, y esta parte de abajo y la parte de arriba no estaban comunicadas. La comunicación del exterior con la torre, la entrada a la torre, a la parte donde vivían y donde realmente pues se podían ejercer la guardia de defensa, era la primera planta. Se accedía directamente por esa escalera que hemos visto, que no se une con la torre, no para dejar hueco por el ascensor, como ha dicho alguno por aquí, sino porque, bueno, realmente era una forma de que el que subiera por ahí luego no pudiera acceder a la torre a pata llana, como solemos decir. Entonces, con el tiempo, cuando ya la torre dejó de ser torre como elemento defensivo, al final sí que se hundieron las dos plantas, y no os penséis que había una escalera tan cómoda como esta que tenemos ahora. Aquí había una escalera de una tirada de madera, así a derecho y punto. No se miraban, bueno, el tema de la accesibilidad era un concepto que todavía en aquellos tiempos no existía. Luego aquí hay un troje, ahí detrás hay un cajón grandísimo, eso era una especie de granero, ahí se acumulaba granero para todo el año, grano para todo el año. No es de aquí de la torre, pero en la torre probablemente habría alguno parecido. Esto originalmente era la cuadra. Habría alguna parte en la cuadra, pues ahí habría distintos apartados. Uno para las vacas, que no habría muchas vacas, no era una ganadería. Habría las vacas justas pues, para producir leche y carne para el mantenimiento de la familia y en parte de los sirvientes. Habría lo que llamamos aquí cortijo, que era un apartado para adquirir para el cerdo. Y luego pues otros elementos clásicos de los caseríos. Habría una cubera, que es donde se guardaban lo que es las cubas de sidra y chacolí, que eran los productos de la tierra. Y eso es para eso servía esta parte baja de la torre, que como os digo, no estaba comunicada en su origen con la planta primera. Pues vamos a subir poco a poco y ya vemos las otras plantas.